Chavales, buenas noches, bienvenidos todos. Empezamos un poco muy tarde el directo, ya lo sé, pero bueno, vamos a darle. Como veis, estamos en el bioma del desierto. Y ya veréis por qué, porque me he puesto a farmear. Espera, que he puesto esto sin querer. Bueno, a farmear y a ver si tal. Y resulta, ¿vos acordáis del jabalí? Bueno, pues resulta que me lo he topado y no he querido arrimarme porque por si acaso me sale algún jefe. Que por cierto, ya no está aquí el guardián. Bueno, guardián, el que custodiaba la entrada esta. Y ahí lo tenemos. Lo que pasa que yo eso antes no lo recuerdo, ¿eh? ¿De dónde has sacado el fragmento de oro de mi hermano? ¿Cómo que de tu hermano? A la verga, si me ha quitado un montón de vida. ¿Pero a qué jabalí? Qué pesas con los aros de esos, ¿no? No sé ni cómo esquivar eso, la verdad. Joder. Mierda. Ay. Me quedé trabado con el árbol de mierda. Vamos. What? Ah, me abrió la puerta. Eso antes no estaba, ¿verdad? Oye, ¿y en qué momento? ¿En qué momento tenemos este círculo puesto detrás de la espalda? Ah, que es de la armadura, ¿no? Sí. Máscara de oro de jabalí. ¡Hostia! Pero en el tiempo breve después de salir a la calabaza aumenta moralmente el ataque. Por el contrario, no utilizar la calabaza durante un periodo de tiempo. O sea que si no utilizo la calabaza, me quita ataque. Y así estamos todo el día averiguando cosas y cosas y cosas y más cosas. Entonces en la nieve vamos. Coño. Nada de antaño contemplar más dicha. Bronza salió a brillar. Chao.
Según el borracho, aquí hay oro. Ah, según el borracho. O sea que aquí hay otro. Y moriré aquí mismo, dice. ¿Quiero entonces meterme qué? Vanguardia tigre. Cuando es como el otro. Vamos a ver un poquito. Yes. No veo. ¡Ey, amigo! Está viejo, ¿no?
Espera un momento. Estatua de tigre reza, ovilla y seda. Bastaron como de ataque ligero, aumenta la cerramiento. Ataque ligero, esto está bastante guay, eh. Rey de montaña, como desea poner fin al sufrimiento. Los pequeños que soy, no tengo derecho a entregar mi vida. Karma. Vale. Reino de Sali. Pero a ese no lo, pero a ese no lo hemos matado. Y yo buscándolo. Okay. Este es el que matemos, ¿no? Coño. Un escarabajo rinoceronte. Cubán. Me cago en la mar. ¿Y qué tiene la espada? ¿Una calabaza? O sea que tenemos que matar a ese bicho, ¿no? Aquí en el tren occidental, en el mundo del sol, se pone a diario y hierve el mar. Es el reto tan agudo que extingue la vida de los bebés en sus cunas. Para. Hazlo, pero eso no sé qué. Está consiguiendo proteger de mí. Tente al venir aquí. Guay. No me tengo que enfrentar a él. Si salto de aquí. Bueno, si salto de aquí, que sea lo que Dios quiera. Encima no tengo vida. Y encima tengo que atacar las patas. Bueno, digo yo que será como. Eso, que hace un rastro. A la verga.
Dime que sí. Vale, lo supongo que. Cago en la hostia, se me... Pensé que iba a desmayarse o algo. Si corro, me vale. La que los he invocado para nada. Vale, esa la esquivamos bien. Esa, es que le di un pelín tarde. No tengo vida. Sea, que él me ayuda, entonces. Pues sí, me ayuda. Para aquí era. Sube, hostia. Tengo que hacer aquí. Ah, vale, coger esto. Deja que te ayude. ¿Ahora que controlamos al rata? Ah, no. ¡Ay, que lucha con nosotros! ¡Hostia, vea guay! Vale, dale. No le des. What? ¿Y dónde está él? Ah, vale. ¡Ostras! Oye, oh. Vale, entiendo. En el oeste el reino Sofía, fin del cielo, cada día durante la vuestra. Vale, entonces vamos a aguantar hasta la segunda fase, entonces. Puedes tocar el tambor, ¿eh? Ahí viene. Pero si le di a esquivar. Ostras, pensé que eso era una tan de ida. Vale. Pensé que se me quedaba quieto.
Es que eso de la bajo tierra, tío. ¡Ay, que me dio! Ah, me dio y se enterró. Joder. Otra vez enterró. Pero si le da el círculo. Bueno, aquí es cuando baja el ayudarme. Vale, obtenemos esto. Vale, ahora... Joder. No me dio tiempo, ¿verdad? Ah, sí, sí me dio tiempo. Que le da un pinchazo, ¿eh? El escarabajo entre redobles llegó y con las... La suavemente... Coño. Y ahora lo parre con el tridente. Pensaba que iba a ser con el hueco del tridente, ¿eh? ¿Y ahora? Coño. ¿Pero qué? ¿Ya la piedra es su punto débil o qué? O sea que eso tenía que haberlo hecho antes de haberme enfrentado a él. El jabalí. Somete viento de artefacto. Hazte de la orden de Buda. Del bregal. Somete vientos. O sea que este... A los fuertes vientos. O sea que este nos hubiera servido un montón para cuando nos enfrentamos al jefe. Y no veo el mono, ¿eh? Alas.
sea que tampoco nos dieron cuerno perforante, materiales. Material especial de armas. Coño, otra arma. Buah, tío, es que claro, me he perdido 50.000 rollos. Y aquí está el. Ahora sí está estos. A ver, fabricar armadura. ¡Hola, qué chula! Al tomar la medicina otorga una cantidad considerable de concentración. Aumenta mayormente la duración de finales. Que se está guapa, ¿eh? Pero según esta queda bien, ¿eh? Porque como es de orillo. Es que están muy, muy chulas los guantes, ¿eh? Pero no era para freak. A fabricar un arma, dijo. Shin. Será esta, ¿no? Pata de viento de semadilla, arena de hierro. Ya, bueno. Pero son semillas. Pues entonces está, ¿no? Pues vamos pa' aquí. Vale, aquí tenemos a este. Vale, y es por ahí. Entonces vamos a investigar.
Vamos de izquierda a derecha. Vaya por Dios. Que se acerque. Da un paso para atrás. Para mí, para mí. Para mí. Pensé que no llegaba, la verdad. Esquiva, esquiva. Mal esquivado, pero bueno. Joder, y me pilló el cabrón, ¿eh? Me recuerdan estos bichos a lo del anime de Hunter x Hunter, lo de caza, lo de... A la verga, a la verga, a la verga, a la verga. ¿Pero qué es eso? ¿Me puedo cambiar, por favor? Desde aquí no me puedo cambiar nada. Hostia, ese sí que es duro, ¿eh? Me cago en 10. Vale, por ahí. Por ahí puedo ir. Aquí. Sí. Vamos. No me deja. Vale, vamos por la izquierda, todo izquierda. Vale, por aquí no hay nada. Cabeza serpiente de esta. Cofre. Hijos de perra, ¿eh? Ah, que explotan. Joder. El descubrimiento más excelente. La puerta esa, referencia. ¿Y cómo llega aquí?
Atrás, por favor. Es que hay cosas. No me deja. Entonces, que ya, que más para atrás no me deja ir. Sí, debería, ¿no? Porque al principio de allí. Es que esto no lo tuve que abrir. ¿Por qué no me deja ir atrás? Si me dejara subir esa roca, de esa roca sube el tejado. Coño, ¿por qué era por aquí? Joder. Cago en la mar. A ver, hemos dicho que vamos de izquierda a derecha. Aquí. Queda ir. Hombre, por el agua. No quiero hacer eso, pero bueno. Ya que lo he hecho. Píldora, sostener de corazón de fuego, medicinas. El abaco. ¿Qué es eso? ¿Un cangrejo? Qué bicho más feo. Mierda, píllome. Mira que lo había esquivado. De no fuerte, eso va a ser un bicho. Oh, pues no. Seguimos de izquierda. Vamos con la mierda. Ah, vale, por aquí es por donde venimos. Vale, entonces seguimos a izquierda. ¿Escucháis un pu pu pues paranoia mía?
Pues escucho un pi 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 pi. Tranquilo, déjame coger las cosas tranquilo. ¿Qué pasó? Acá hay bichos. Pero si explotan no me dan voluntad, eh. Vale, seguimos por la izquierda. Ahora paró. Por aquí. Uf. Vale, volvemos otra vez al principal, que es por allí. Teóricamente. Y repito, teóricamente. Pensé que iba a haber un camino oculto detrás del árbol, como tal marco este. Spider Dark. Teóricamente está todo mirado. Hola. ¿Qué tal, Spider? Bienvenido, bro. Vale, entonces vamos por la puerta. Oye, Spider, una pregunta. ¿Tú escuchas un pip, 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 pip? Spider Dark dice: no. ¿No escuchas como un puf, 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 puf? Es que suena a veces, tío. Mira, hay otro, ahí está otra vez. Sí, es el juego. Spider Dark dice: no se escucha el juego ni las alarmas, solo tu voz. Ah, no, lo de las alarmas ya que está en otro PC y todavía no lo configure para pa aquí. Los de las alertas, dices, ¿no? Spider Dark dice: no, pero no se escucha el juego. ¿Cómo que no se escucha el juego? Hostia, está muy bajo, ¿por qué?
Spider Dark. Dice. Te van el bucón más me parece a God of War. A ver ahí, ahora se escucha bien, ¿no? Spider Dark. Dice. Ahí se escucha bien. Spider Dark. Sí se escucha, dice, el buf, buf, buf. Ya las alarmas se escuchan bien también. Por el teléfono, quitando el micro. Ahora lo escuchas el puf, puf, puf. Está rayando, tío. Eso ayer no me sonaba. ¿O será por el bioma este? Escucha el puff de los cojones. ¿Qué cojones era el pipi de los... Para el carro mono. ¿Este? Pipi es el amigo, ¿eh?贵客，怎来的这般迟？你们家夫人这次又没来吗？夫人碍于身份，不便在下界露面，但她心里一直记挂着各位，特差小的送来这份薄礼。夫人说了，盼仙姑早日康复，早日上天一叙。 夫人未来实是可惜，我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了，人被杀了，不如拿你两个顶缸吧。我们不过是办事的下人，奶奶这是扯什么笑话呀？ 猪八戒，我知你生的丑，怕见人，但也不用要顶着另一张猪脸哄我母亲吧。没颜色，我老猪一身上佛。 这母亲也不知哪位，却得等着。好薄情的人，当年你在这岭上杀人放火，毁他清誉，如今却都不记得了。清誉，都做野妖精了，还有脸提什么清誉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。罢了罢了，叫我一声好叔叔。
Una araña, claro, está todo lleno de telarañas, era lógico.这些昆虫劈了人，劈穿了人衣，也只会这等阴损勾当。是是是，哪里得上你天蓬元帅光明正大？那一位的师生，我估摸着还没凉透呢。你这就又找了只仙猴子拜做师兄了？放你娘的屁！叫你母亲早早出来求饶，说说念你年少无知，留你一条贱命。<笑>实话与你说。 Pero que te disparó algo. Nada, puto caso. Cabello de noche, material. Carne. Molaje. Dependiendo. Pues mira, si era de arma. Salen 50.000 minarañas. Aquí va a salir una... Spider-Duck. Dice. Ceban el Wukong me parece más a un God of War que a un Soulslike. Sí, más o menos. Es que tiene mezclas de todo un poco, ¿no? Es que dijeron que no se basaba en... un estilo. Cogieron mezclas de varios juegos, así que... Los que vuelan de un asco. ¿A qué no veo? ¿No lo ves? Thank you.
queda. Los cojones. ¡Date, Kitty! ¡Pesado! Que aún. Ah, eso me parece más odios de la guerra que aún. Pues puede ser. Espera, A ver. Seguimos. No hay nada por aquí, ¿no? Parece que no. Y pa' aquí también. Poco. Vale, pues seguimos para adelante. Esa es la cueva, la cual no me voy a lanzar todavía. Quiero mirar a ver si hay algo por aquí escondido, un camino. Qué raro que no me pongan caminos. O sea que la cueva va a ser, vamos, gigante, no, lo siguiente. Vale, cogemos esto. Píldor de te dejo en la selección, y de la salud, vale. Vale, ahora nos tiramos. Creo que te hay que saltar, ¿no? Pues sí. A la verga. ¡Hala! Hemos caído en una trampa de dragones. Ahí está la hermana de las narices. Yo veo que me trae jabalí. ¿Calabaza? Ah, no. ¿Pero es mala o es buena? Creo que es mala mañana. O sea que aquí va a estar el camino, ¿no? Dejarlo por aquí. A ver, fabricar. No te digo yo. 80 tiene esta, ¿eh? Hola, virgo. Siento también. Y esta sí la puedo fabricar. 80, 70, 66. 80 y 80.
Tiene una concentración de continuamente por los instantes de veces del enemigo. Al impactar con un ataque pesado cargado cada punto. Uf, esto lo utilizo mucho, ¿eh? Creamos este. Son 5 más de ataque, ¿eh? Y mira, nos da 5 más por ciento de no sé qué mierda del bastón. Me pide 20.000. Bueno, aquí digo yo que farmeáramos bastante bien, ¿no? Que no se diga. ¡Ah, que se puede mejorar! Anda, la hostia. Pues qué pena que la lanza se pueda mejorar. Aunque bueno. Vamos a mirar un poco y lo dejaré por aquí. Porque es que si no. Ya hemos matado a un jefe, hemos matado dos. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, que me caigo! ¡Ah, que me caigo! ¡Ah, que me caigo! ¿Quieres caer? A ver, si vamos por la izquierda, me lleva para ahí, para allá. Sí, bueno, por la izquierda. O sea, por la izquierda, por atrás, sí, bien dicho, por la derecha. Si vamos por aquí, para allí, para allá. O sea, que es una bajada para allí. Y esto es una subida. Subida, que me cago en la. Unas escaleras aquí. Ay, Dios mío, de miedo de mi corazón. A ver, ¿dónde está el altar? Que me estoy perdiendo. Vale, el altar está aquí. Nosotros hemos subido. Por ahí, ¿no? Sí, que matemos a este y podemos tirar lo que es por aquí. O podemos tirar por aquí. Y aquí no es como la nieve, que por lo menos me guío por el rastro que dejo. Oh, por aquí, mira. Oye. Oye, oh. Una pregunta, es que os acordáis que me quité cosas, ¿no? Me está jodiendo que flipas. Claro, es que me he quitado muchas cosas. Y es que me quita la pose de la estocada. Entonces, claro, al cambiar la estocada, ¿qué? Volvemos al pose machaque, ¿no? O venga. Pues ahora, todo esto. Ahí me faltan estas.
Entonces, es que no sé qué hacer. Vale, sí, o sea, que el lance de hechizos es que... Esta es... La de la roca. Ah, pues mira, sí, tenemos otro fondo del mono. Transformate a la escarcha y blande una espada larga. Que... Qué buena pinta, ¿eh? Para arriba. Estamos guapos, pa. Coño. Yo hay bebidas y aderezos. Ahí estaba mal un jefecillo para acabar, eh. No me toques. Te digo que me disparas. ¿Aquí abajo? ¿Qué hay? Claro, luego acuérdate tú. Uf, es que mira, para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Ya me das el bastón al sentido. Saltar. Lo cual me lleva... ¿Dónde estaba? Sí, porque me lleva donde estaba. Vale, pues vamos. Gusanos, gusanote. Mira, esto puedo pescar. Sí, son como son metapod, ¿no? Ay, que me quedé sin estamina. Bien, bien, bien. Madre de Dios. Tanquea tanto. Bueno, pues mira, un camino que nos hemos... Bueno, sí, un camino que nos hemos quitado.
Seguimos por la izquierda. Padre. Verás. Esto es una trampa. Jesús. Jesús. ¿En serio me hace subir? Hombre, no fastidies. Si salto ahí. Bueno, si me dejara saltar lo primero. Y si salto. Yo, si me caigo, perfecto. Apunte ahí, pero perfecto. Vale, entonces Spy ya está mirado. Hostia, no, me falta un camino. Ah, pues me tendría que haber dado cuenta de eso. A ver, fuimos por ahí, fuimos por las escaleras. Para. Que haber ido. Vale, vamos por aquí. Pues no, no domino. Vale, pues seguimos por la izquierda. Bueno, un camino menos. Tendré que ser. Vale, pues mira, otro camino.
tocando por el lado. Vale. Tenemos dos tazos. Tres tazos. Es como lo de Big Hunter. Pueden huevos y salen de los para atrás. Bomba castaña, salta para atrás. Tío, como tienen tanto alcance esos cabrones. Casi me... Nosotros hemos bajado por aquí, ¿no? Sí. Vamos por allí, por allá. El arquero de los cojones. Si les ponemos. Anda. O sea que los capullos nos dan cosas, ¿eh? ¿Puedo bajar? Ah, pues vale. Muy bien. Madre de Dios. Claro, y si es lo que yo pienso... El camino será este, porque cuanto más abajo, digo yo que este se topara la madriguera de la araña, ¿no? Y sin embargo, si vamos por aquí, tendrá que haber una zona... Padre... Se ve por aquí. Y ahora llamo a este nivel. Ahí. Vale. Aquí como hay un montón, digo yo que habrá un material. Esperemos que sea una piedra grande que solo dé un rodeo. Ah, vale,
Claro, es que no sé cuántos necesitas de esos objetos que necesitas. No sé si tendré algo para el veneno. Y no me curé. Espera un momento, ¿eh? Porque ya estoy levantando. Sé que me queda un camino similar. ¿Cuál? No sé cuál es ya. ¿Cuál es el que dije yo? Es una ropa más grande, no sé qué. No creo, es que ya me perdí. Otra vez, no, me va a dar todavía. Vale, las cuatro maldiciones son estos: veneno, rayo, fuego y asquero. Ahí.
está guay, claro, un yaokai de esa invocación. Dos. Tres. Seguro que lo he duro, de árbol de oro. Esto lo necesito. Voy a hacer el bastón. Capital para abajo. Claro, es que estoy bajando, ¿verdad? Vale, no quiero bajar, vamos por el otro lado entonces. No quería bajar y me tiré, pero bueno. Bueno, y es verdad que nos quedaba... La única opción era esa, tirarnos. Vale, ahí estaba el... Esos son grandes, ¿no? Sí, creo que los padres... No, porque también... Bicho de... Yo también... O sea, que cogí el bicho y no me curé, cagón ni... Ay, Dios mío. Acabo de dar la vuelta. Entonces, ¿esto qué es? Un atajo. Es que ahora acuérdate tú del camino. Es el principal, creo que es por ahí, ¿eh? Por eso no me he quedado, no me he querido. Vale, por ahí. O sea que por huevo entonces tengo que bajar. Vale, vale. Ya está, ya está. O creo. Vamos para allá. Entonces nos tiramos por este de aquí. A ver. Porque ya que nos manda a bajar más. Nos tiramos por aquí. Ya, de vuelta. Ey, 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 ey. Ay.
supuestamente son para dos ramas, ¿no? Sí. Vale, o sea que la cantidad de bolas verdes que vuelen son las cantidades de curaciones que te dan. Si hay una, pues si pues uno te recarga un uso. O sea, si son 7, gaste una o 6, pues te recarga hasta las 7. Esas, ¿eh? Y si invoco los monos. Al atacar. Pero a esto. Y me matará a esta mierda. Dejarás hasta las 3. Seguro el cabrón que no se yokai, ¿eh?
visto la luz azul. Estoy que vi una llama azul ahora. Pero dan ciento y pico esto, ¿eh? Esto me veo bien para farmear, ¿no? Él tiene una pinta de ser fuerte. Encima no hemos topado. A ver, ¿qué pasa si me tiro por aquí? ¿Por ello?
Esto es un me cago un cuento. A ver, si hubiera un tío. Porfa, no me des, porfa, no me des. Si no,
vamos. Ah, vale, aquí al lado tenemos un chisme, ¿no? Ah, vale, eso es lo que vimos desde el otro lado. Ahí sigue, papá. Es por ahí. Bueno, da igual. Vamos a ver dónde lleva esto primero. Aquí hay una chispa. Está mejor esta, ¿eh? Para farmear. Ay, que hice un pie encima. Una pregunta, no tengo nada. Una bomba o algo para que nos queme. Ah, un explote o algo. Porque es que ahí me hincho a farmear, ¿eh? A ver, es por probar, ¿eh? Espíritu. No había uno que explotaba. Hay que ver. Hombre, este hace fuego. Que oh, wow. A lo mejor el que escupe fuego por las rodillas. Claro, es que necesito que haga un montón de daño. Esta mejor. Se tiene van maquinaria. Joder, qué pena, ¿no?
Oye, ¿y el capitán escarabajo? Qué joder, macho, ¿eh? Es que si se quedara en el sitio ese, a lo mejor sí me he tornado. Es que este no creo que me valga, ¿eh? Pasa que claro, es que el rango. Jefe. Ah, pues mira, perfecto. ¡Suscríbete!
Uf, tiene pinta de ser. Pero te lo has pintado en la vida. Jefes, ni tan mal. Vamos a dejarlo por aquí. A ver si investigamos. Vaya ya lo que. Bueno, lo que queda. Ya sabe lo que quedará. Así que nada. Muchas gracias por estar. Mañana nos vemos. A ver si mañana lo hago un peli más tempranín. Y bueno, si no, pues nada. Es lo que hay. Bueno, chavales. Hasta mañana. If you think that you gon' knock me off the top, shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot.